Gremiau. Me ronroneó el perrito. Pero que invade, no creo. Sí, puede que invade perfectamente ahora que lo pienso. O sea, con una Morgana deberían. No creo que sea buena idea hacer counter invade, no. Lo dices porque estoy yo en otro lado. Ay, no, porque no tenemos forma de CCarlos. Aparte de con mi Q. Y mi E. Pero tú te cunde más que empieces con la Q. Yo lo sé. Luego en fase de línea lo tienes complicado. Si quieres farmear bien. El rediseño de Evelynn me parece increíble, tío. Lo es. Mira, ¿de visual pecho o de qué? El visual, el visual. Ya, normal. Lo de las colitas estas me parece una barbaridad. Las animaciones de la Q también me molan bastante. A ver, si juegas jungla vas a cansarte de dar a la puta Q con Evelynn, porque es lo único que hay que hacer. Me acostumbras. Si te gusta jugarlo, te acostumbras. Nah, a mí no. Yo no me doy cuenta cuando lanzo apenas las Qs con Evelynn. Lo hago instintivo. Yo repito que no sé jugarlo. Lo más probable es que la cague un millón de veces. Claro, a nivel 6 y yo la verdad voy a jugar mal, da igual como esté, así que los básicos quitan también el escudo de Malzahar, no solamente las habilidades. Todo daño que le hagas. Ah, bien. Entonces solo tengo que darle un básico antes. Eso sí que lo puedo hacer. Tengo una Poppy. En la jungla. Sí. Lo cual a mí me da por culo. Mientes. Me haces daño y luego te arrepientes. Mientes otra vez. Toma, conseguí hacerlo un poquito. Comí un poco de Agor de Minion, pero conseguí hacer algo bueno. En top, yo me imaginaba, a ver, es una Caitlyn top. Lo más sería que le ganken. Te van a gankear a ti ahora. ¿A mí? Uh-huh. Vale. Voy a esperar a que me presionen ahora, No va, presiona, creo que es un puto mal, Zahardi, no puedes tardar 3 años. Pero tío, la de arriba, tío, me cago en Dios. Va a intear. Imagino. Sí, voy a intentar porque no sé jugar Caitlyn en top. Y es que además Caitlyn en top me parece una mierda. No sé jugar así. Si fuera Lucian o Vayne, un bueno, pero es que una Caitlyn. Mi pro de Caitlyn tienes que ser para jugar en top. Y ahora tengo aquí a la Poppy. Toma. Por lista. Buena. Bajando la Poppy a por un cangrejo, sí. Ya esto. También me hice su azul. Te lo vi, bien hecho. Bueno. Ella se hizo el mío porque gankeó la Caitlyn 2 veces y la Caitlyn tiene 0 control de la línea. Sí. No. Buah, voy a perder todos los putos minions. Buah, ¿qué sí haces eso? Sí. ¡Ay, cállate! Me he puesto nervioso. Solo voy a fallarlos todos, tío. Me cago en la madre que me parió. Acaba de vaquearse el Malzahar. Sí. Olvídate de hacer drakes con Evelynn hasta que tengas 2 ítems hechos.
Espera el level 6 realmente a gankear, Si os tengo a vosotros y matamos a la botlane, yo creo que podemos hacer un Drake bastante free. Es mucho. Si estamos, sí. Si conseguimos ventaja, sí. Yo no dudo. Vaya, no voy a vaquear, tengo bomb back. Debo de presionar más. Sí, sí. Oye, limpia asombrosamente bien para ser tan blandita, tío. Bueno, que le ha muerto. Listo, me largo ya. Joder. Ah, listo. Yo todo lo mismo para quedar. No me molesta. Me acabo de gankear la Poppy. Me imagino que me va a querer gankear. Va para picuchillos. Ese se malza. Vale. Está aquí. Está haciendo Poppy los Johnnies. Voy, está subiendo. Vale, no, no sube el malza, pero voy a subir yo. Buena. Ayúdenme con los Johnnies, porfa. Lo siento, tengo aquí un malza al que le tengo que zonear. Eso te ayuda. Aunque yo no te falta romper, pero bueno. Buena. Gracias. ¡Puto, lárgate de aquí! Madre de Dios, esto sí que no lo aguanto, Nada más que la parió. Y ahora me jodió la línea. Joder. Nada más que la puto parió. ¿Por qué me presiona la línea? Joder. Es pegarle al puto mal, zagarablo, pero. No me vas a mi perder minions, coño. Nada, Trinda va a salir súper fuerte de línea. Y la movie está fuerte por culpa de la Caitlyn. Ya. No me sorprende, viendo lo que acabo de hacer. Madre. Me alegro de haber hecho el back con TP. Cuidado por aquí, Filiada. Sí. Por lo menos lo conseguimos matar ahora, Así que. A mí me acaba de reventar la vida de una EQ. Mal dejar en Drake. No sé, no puedo pararlos. Tranqui, sin fallo, solo con mi Nico. No, no creo que vayan a poder hacerlo, la verdad. Voy a intentar pillar un poco de info. Poppy ponen yendo a bot. Cago. Malzahar rotando hacia abajo, Yo ahora también roto. Sí, sí, mi idea es hacerle un pick up aquí. Vale. Qué buena. Vamos tirando al Drake. Let's go. Es que sabía que él se iba a confiar con el Malzahar, tío. Entonces tenía que dejar que entrara el Malzahar. Aquí, Bueno, no me vuelvo atrás, que me está pegando. No, a ver. Imagino que vendrá Poppy, pobrecido. Bueno, nos vamos. Ay, sí, pero no me abandonéis, cabrones. Tenías mi E para. Para no la vi como me estampó, es no. Claro, era eso sí. Ahí. Lo tenías al lado. Pero me estampó y no la vi. Me disculpo. Lo siento. Ya no salvarte la vida, Jinx. Si te suicidas ahí. Bueno. Malzahar ahora me va a presionar. Espero que no me sea un level de diferencia.
¿Quieres intentarlo abajo? ¿Ese es un alza? Vale, no está aquí. ¡Cago en Dios! Puedo rotar eso, ayudar, de la Morgana, tío. Le iba a tirar la R y no me dejó por el puto stun. Ya. A Luke. Casi la one-shoteo igualmente. Ese sí, mal, vale, está aquí. Prefiero avisar antes de que rote a después. Qué bueno. A la plaquita. Ahí está. 30 meter en larvas. Voy a intentar impedirle alguna. Buena. Manza dejar baja. Sí, para línea ahora. ¿Vienes, Ari? No. No puedo porque voy, el... Voy yo. Y nos hacemos larvitas, que está Poppy abajo. Vale, puse esto rápido, voy. No, es muy tonta, tío, para de... No, no. Es tonta, ya está. A ver, dime la última vez que tocó un buen AD carry, ¿verdad? El Jin, del otro día. Ese era bueno. ¡Vienen! Voy. Nah, me muero. Vente hacia mí. Tiene ulti, ¿no? Sí. Vale, flash. Estamos aquí todos, vamos, vamos, vamos. No tiene ulti. No tiene ulti, vale. Perfecto. Me cunde bastante rotar igualmente. TP de malza. Bueno, poco a poco voy sacando esto. ¿Y le quitas el escudo al malza? Bueno, no te vas, ¿no? Voy a vaquear, pero tengo TP. Mi idea era TPar. Justo te iba a decir, si le quitas el escudo al malza, le mentalamos a saco. Vale. Vale, buena. Hostia, el fuego te lo mide, chaval. ¡Turbo mamada! Lo siento, pero es que a la de arriba no le pienso ayudar. No, no, haces bien. Si vas a la de arriba, perdemos partida. Y si no voy también, la verdad. Ya ha muerto otra vez, mira. No, ya, pero bueno, eso es imposible de pararlo. Y si lo ayudamos, solamente va a ser peor. Voy a defender top ahora. Ok. No me voy a pegar, Siempre que pueda voy a evitar la pelea contra este Papu. Coño, he perdido el minion. A la verga. Acabo de flipar. Tiene un guard en tu jungla, Me ha gustado esa, Al lado. Tryndamere estaba yendo por bot. Digo por bot, por medio. Así que ten cuidado. Ah, está Heraldo, el cabrón. Estoy seguro que está Heraldo. Deberías matarla. No, la Jinx es muy mala. Al Lolencio. Pero... Arela. Normales. Normaleta. Grieta del invocador. Pues en mi parte. Mañana me llego. Bueno, mañana voy a recoger, no me vergüenza. Bueno, pescador. Pues si me llegan de la puñeta de la vez. ¿Te has escapado, Quinto? Sí. Ah, se hace un dragón. Que me presto. ¡Oy, vos! Calculado. Perfecta la E, ¿no? ¿Cómo lo veis? Qué tremenda putada.
Ya. Ya no voy ni a ir. No, ya. Tienen a Mercy un ulti ahora, Quinto. Vale, tap. Quiero que haga un lugar, ¿no? Si puedo, le pido que un minion antes de derrotarme. Listo. Quiero ver la vuelta de Bardo. ¿Mi vuelta de Bardo? ¿Qué dices? Quiero ver la vuelta de Bardo. Quiero ver. Tengo un puñal de static y... Joder, tío. Caitlyn es tremendamente mala, Manda huevos, tío. Pero la dice el objeto de soporte. Qué buena aura, tío. Baja el Trinda, baja el Trinda, baja el Trinda. Hace el objeto de soporte. La verdad es que le cogí el truco súper rápido a este puto bicho. Es muy intuitivo la Evelyn. Está bien. Eso está rotísimo. Es uno de los asesinos más tochos que hay ahora mismo. Joder, es que tener que andar cambiando línea con la pava esto durante un segundo me acaba de cortar mucho la partida. La vida de Eubardo está bien. Está bene. Está bene. Objeto de soporte. Va a ser complicado el trend, de soporte, que este es el bueno. Voy a poner más fácil. Métele el básico. Ya, mete el básico ahí. Buena. Este es básico. Está perfecto. Tiramos torre. Sí, tiramos torre. Podéis guardear el heraldo, nada, ya se lo hicieron. Ok. Puedes hacer tu liche. Ya tengo el liche hecho. Fue Poppy. Vamos a pillarlo. Después te haces el nuevo objeto y te ríes de la gente. Venga, para atrás, que viene Tryndamere y la botlane. Ah, no, Tryndamere sigue en top. Voy a ir al top para que no derriba hasta nivel. Sí, esa es. Menos mal que he salvado a la Jinx, loco. Vale, me voy a dedicar ahora a pushear bot, Tengo TP, en caso que haga falta. Ari, debería hacerse los buenos objetos porque está muy roto. El malignidad, tío. No soy capaz de entender por qué está tan roto con Ari, pero bueno. Creo que es por la ulti. Cuando usa la R, te da la ulti antes, básicamente. Pero es que, aún así, no me parece un buen ítem. Medio, igual necesitamos ayuda. ¿Tienes ulti, Bardo? No. No, lo lancé para. Bueno, sigo. Voy a presionar aquí. Cada golpe que le da la R. Reinicia el objeto y por lo tanto tira otra vez del área. Sí. Tengo que Tristana, Y ya si te pilla el nuevo objeto que han sacado, el bastón ese de mierda que quema. Sí. Está rotísimo con él, encima. No tiene sentido. No sé, me voy a hacer liche ahora y después me haré el liche más. No, yo lo uso siempre, con la parte de inclusión. De primero o segundo objeto. Tristana estaba subiendo, Deberíamos de ir a buscar torre. Vale, está abajo. Cuidado con este señor. Creo que aún no tiene ulti, pero puede que sí, no lo sé. Y si no, pues pesar esto y inspirarme. Estoy buscando ahí todo. ¿Miento hacia mí? No, largo. Te la haces ahí abajo, ¿verdad? Yo gato así tiro y me colgo. Voy a defender. Te va a morir ahí. La Jinx. Joder, es que esta presión así ahora nos viene horrible. Presento. Me metí el básico, Voy hacia abajo. Voy. Aunque no sé si están rotando ahora. Hacia el Malza, ten cuidado. No sé si están rotando el Malza, Jar. Sí, que están rotando, sí.
Flash y quedo un nada de vida. Me gustaría tirarme, pero... Os va el trino, vale. Estoy intentando hacerle tiempo. Dragon, 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 dragon. Vamos, dragon, los tres, aunque sea. Vale, vamos. Vale. Tengo ulti, eh. Pasa que no tengo mucho mana ahora. Vaya. Voy a pasar el división rápidamente. Te ayudo ahora solo con básicos por si rotan, eh. Sí, me parece correcto. Bueno, no, estamos lejos, creo que puedo, sin fallo. Dios, qué mal es esa puta Caitlyn, chaval. Me estoy vaqueando, eh. Yo debería vaquearme que tengo 4000 de puto oro, pero no puedo porque todo el rato hay que hacer piqueos de gente. Entiendo. Entiendo, comparto. Comparto. Esto así. Tiro TP. Prenda por detrás, cuidado. Yo la ve y yo utilizado. ¿Le das? ¿Le das? ¿Le das? Hostia. Oh. Buena. No pude hacer más, lo siento, tíos. No puedo ayudar contra el Trinda, que no tengo apenas mana. Ni os rayéis. Nos llevamos a 4. Así que voy a intentar ahora hacer presión lateral constante y... Mira, ¿cómo queda? Yo me voy a hacer ya el puto rojo por fin. Después de 3 peleas me lo puedo hacer. Ya. Te va el Trinda, no sé yo si vas a dar, eh. Me cago en Dios. ¡Con el cepo! ¡Puta! No. ¡Me cago en Dios! Es muy mala, tío. Ay, me toca morirme por culpa de esa puta retrasada, tío. Entiendo. Yes. A mí me cortó mucho de midgame, tío, porque me tuve que cambiar la línea con ella, si no el Trinity me había tirado inhibidor. Dios, ahora pego un huevo el puto mal, ¿vale? También, es que... No me tengo que vaquear. Me cago en la madre que me parió. Uf. Es que literalmente se me vino a la cabeza el meme de ¡Help me! ¡Help me! ¡Me! ¡Nigga! ¿Por qué la Jinx viene ahora bot si voy yo bot, tío? What? Porque es subnormal. Pues nada. Van al Nashor todos. Sí, los veo. ¡Están trampeando! ¡Están trampeando! Roto hacia... Me han matado con el aire, tío. Sí, pesadísimas. Rótale ahí. Bueno, nada. O sea, me tiras una cool, me he tirado ahora. Más pesadas que un puto kilo de mierda por pestaña, loco. Vale, guardcito ahí. Y sin tener que arriesgar demasiado. Tengo aquí demasiada gente ahora mismo, en medio. Yo solo estoy revisando que no se lo hagan. Tengo el ward, así que no debería de haber problema. Vete a tomar por culo, coño, que estoy puto farmeando y me roban los minions. Ay, la madre que parió. Vale, ¿dónde estaba la Poppy? No lo vi. ¡Oh! Dios. Esta partida es demasiado desesperante, tío. Tryndamere, Tryndamere. No, no te va a ganar el Trinda, Por la puta presión lateral, nada más, solo por eso.
Bueno, solo yo. Pues yo creo que es Nashor, eh. Pues vamos a Nashor, pero tenéis que venir. Vale, pum, voy a Ward ya. Te pego Ward y voy para Nashor. Ward, vale, ya tienes ahí Ward tú. Y hasta después del Nashor tocaría hacer dragón, la verdad. Sí, es un fallo. Vámonos. Wow. Es que no me mataba. Van a dragón. Voy directo. Nah, no, no, es suyo. Bueno. Vámonos antes de que nos pille. Tenemos nada, solo hay que aprovecharlo ahora, eh. Lo mejor es que vayan cuatro una línea y otro lateral, pero no sé si se va a poder hacer con este equipo. Mira la gran duda que tengo. Ya te digo yo que no. Voy medio. Trindamer que va acá. Uff, madre mía, qué suerte tuvo. Teniéndome en línea lateral, eh. Tiramos todo en medio. Voy a defender yo. Y vale. Vosotros ahí. No llego. Yo tampoco. Pero tiramos torres. Uh-huh. El objetivo tiene que ser esto. Y después esto. Prendaba por vosotros, sí, más que no. Sí. Sigue pusheando. Vamos torres. A tirar todo, eh. Cuando se tira por mí, va a ser cuando lanza la E. Entonces, cuando me tengo que pirar, me muero yo. ¡Ay, ese ulti! ¡Ese ulti! ¡Qué bonito fue! ¡Qué bonito! Dejar un Ward en caso de poder por ahí. Ya está, ya estamos ganando ya. ¡Qué bueno! No tiene ulti, da igual. Ya, pero que yo tenía uno de vida. ¡Oh, Dios! Ganamos con un equipo muy malo, madre de Dios. Ganamos 3-5. GG.